sou Chica da Silva, sou Chica escrava, sou Chica rainha. Sou anjo barroco, sou santa do pau-oco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela, do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Glória, rainha. Rosa, Rosa. ¿Qué quieres? ¿No estás oyendo los gritos ahí adentro? No puedo quedarme atendiendo vuestra merced. Llévame. Llévame, que yo hago que ya deje de gritar. Llévame. Te juro que no huyo. Salve mi madre, Oshu. Llévala para su cuarto. Rosa, ve con él. Enséñale dónde es el cuarto, Clara. Parece que vuestra merced le hizo mucho daño a esa muchacha, para que ella le tenga tanto miedo. Sí, le hice daño, señora. Pero pensé que después de traerla para acá, el miedo hubiese acabado. El miedo es como el viento. A veces golpea fuerte, a veces suavemente. Su merced piensa sinceramente en reparar el daño que le hizo a Clara. Es lo que más deseo en este mundo. Entonces vamos a ayudar a vuestra merced. Yo y todos nosotros. Solo regrese cuando yo lo llame. Es mejor que la joven se calme, que esté un tiempo sola. Es el demonio que hace que el corazón le lata más fuerte. Entre y se calmará. Ay, no, no, no puedo dar ni un paso más. Su merced entrará y se confesará para pedir perdón por sus brujerías. O la denunciaré a la Inquisición. Ay. Padre Aguiar, Padre Ovico. Ay. Deme un poco más de tiempo. Para que continúe su pacto con Belcebú y trastorne a otras almas débiles como lo era yo. Entre ahora mismo. No. Padre Aguiar. Padre Ovico. Ay, señora, bienvenida. Ay, qué bueno que vino a visitarnos. Cuánto placer. Padre Guiar, su merced no está viendo tan bien como debería. No ve que ella está estática, parada. No parece nada bien. Pero déjeme, déjeme. Yo prometí que si entraba a la iglesia y se confesaba, no diría nada. Ahora ayúdenme a colocarla ya adentro. Ay, no. La visión de Cristo y una bendición con agua bendita será suficiente. Sus mercedes entenderán de qué se trata sin que sea preciso decir más. Su merced tiene mucha razón. No estoy entendiendo nada. Ya entenderá. No, no. Venga, vamos. Venga. Vamos, vamos a entrar.
Sancti Spiritu et Patris et Filii Domini. Invoco Belzebú, Domini va de retro. Patris. En España la quemarían hoy mismo. Pobre mujer. Gracias a Dios el demonio está saliendo de su interior. No soporta estar bajo el mismo techo que nuestro Señor Jesucristo. Señora bienvenida, ¿qué le ocurre? Tuvo un desmayo. Debe acostarse y descansar. Válgame Dios, yo la cuidaré. No, yo pasaré la noche a su lado. Debo avisar a su nieto, estoy segura de que... Todo lo que estamos haciendo es por el bien de la señora bienvenida. Sí, tiene prohibido hablar del asunto. ¿Vamos a subir? Sí, vamos. Vamos. ¿Quién puede ser? Una pobre infeliz que la señora bienvenida recogió. No todo es maldad en el corazón de esta mujer. Mejor así. Llévensela, es mejor estar solos. Vamos, hija. ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Ay, Jesús bendito! ¡Vamos, hija! Veremos quién es más fuerte, señora bienvenida. Dios. O sus demonios. ¿Me llamó Violante? Pase. Tengo algo muy grave que decirle. Su merced ha de recordar que hace cierto tiempo perdí la razón. Estaba dispuesta a todo para casarme con el señor comendador.